Y nada, muy buenas tardes a todas, todos. Yo soy Luis Imarro, creo que me conoceréis de la primera sesión o segunda, no sé, creo que fue la segunda. Y hoy venimos a tratar otro tema diferente. Hoy venimos a comentar una parte importante que a veces creo que no se le presta todavía la atención que requiere. Y bueno, para mí es una alegría el que se pueda tratar en este curso, que es el rol de las familias. Bueno, el rol serían muchas cosas, no solamente el rol, pero el papel de las familias, bueno, el papel y el rol, la participación que hacen las familias, qué sentido tiene incluir a las familias en un curso como este, ¿vale? Bueno, voy a intentar abordarlo en el tiempo que tenemos, algunos aspectos fundamentales. Uno, hablar de comunicación, de cómo nos comunicamos con las familias. Primero hablamos de los roles, luego hablaremos de la empatía y la culpabilización de las familias, un aspecto que quizás se trata menos, pero creo que es muy relevante. Y luego el tema de generar confianza, en las familias y hacer equipo, ¿vale? Vamos a dar unos cuantos tips, así, porque dado el tiempo que tenemos, cada tema puede profundizarse en mucha mayor medida. Vale, voy a compartir. Perdón, primero. Aquí. A ver. Vale. A ver. Ahí es donde quería estar. Muy bien, se ve, ¿verdad? Se ve la diapositiva. Vale, gracias, Juan. Bueno, lo primero que quería comentar es un tema de comunicación positiva, y simplemente empezar definiendo qué es la comunicación positiva. Entonces, cuando hablo de comunicación positiva con las familias o con cualquier otra persona, hablo de aquella comunicación que satisface las necesidades de ambos interlocutores y incrementa el bienestar emocional mutuo de las dos personas que participan, o tres o las que sean, en un proceso comunicativo, una actividad comunicativa. ¿Quiere esto decir que cuando comunicamos con las familias y las familias se comunican con nosotros, es importante que podamos, sea una actividad, una acción, un momento en el que se satisfagan necesidades de ambos y, como digo, podamos aumentar el bienestar? Evidentemente hay una cierta desigualdad, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque como profesionales nosotros estamos como más responsabilizados, por decirlo de alguna forma, en generar bienestar en las familias. Evidente, en ese proceso hay unos mínimos, pero que son con cualquier persona, en que cualquier persona que se comunique con otra debe mantener unos mínimos de respeto, de sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo quería simplemente que podamos, para empezar, para que os desentumezcáis un poquito así de la hora de la siesta, que es mala hora, pedía como una lluvia de ideas que podéis escribir o hablar directamente, quien quiera, de qué elementos creéis que son los que deberían estar presentes para que una comunicación, un acto comunicativo entre dos personas o más, sea realmente positivo en el sentido de lo que estoy explicando, que satisfaga necesidades e incremente el bienestar. Entonces, ¿qué elementos creéis que debería haber, estar presentes? ¿Qué características debería tener? Voy a participar un momento de compartir para poder ver lo que escribáis en el chat o lo que. Normalmente es para el bien del usuario. Hablamos con la familia. Lo que me interesa, en primer lugar, el bien del usuario. La medicación, su comportamiento, etcétera, etcétera. Perfecto, eso sería, gracias Abdel Ali, eso sería uno de los fines. Ahora vamos a ver qué puede haber otros.
Vale, veo aquí atención plena, perfecto, respeto, empatía, sinceridad, empatía, empatía, ajustada a los receptores, empatía. Bien, como me alegro de leer todo esto, escucha sin emitir juicios, genial, capacidad de escucha. Bien, veo que hay mucha sintonía. ¿Alguien más? Venga, seguro que se ocurre alguna idea más. O si creéis que hay una que, sé, que es particularmente importante, podemos volverla a repetir. No falta, no pasa nada. La falta de originalidad en este caso no es un problema, sino que lo que hace es generar consenso y poner en valor algunas de las características. O quizá que no haya puesto una, puede poner alguna más. Acompañamiento, ambiente relajado, genial. Vale. Bien. Claridad, honestidad, capacidad de análisis. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, me dais una gran alegría porque son casi todas las que están ahí, son las que yo también he incluido, con lo cual me alegra que haya una coincidencia en este aspecto. Bueno, aunque también podía haber cierto discrepancia, disenso o. Vale, entonces, perdonad un momento, que es que soy un poco torpe con esto de compartir. Vale, bueno, aunque ya que lo ha sacado alguien que ha comentado Abdel, quería anticiparme antes a esto, ¿vale? Antes, perdón, que haga un pequeño, me desvío un poquito, ¿vale? Pero sí que creo que. Ya por lo que ha dicho, digo, lo estaba pensando si decirlo al principio o no, y bueno, ya me he dado cuenta de que tenía que haberlo dicho desde el principio. Yo creo que hay tres roles que desempeñan las familias en las entidades. Y esto es importante no confundirlo. Voy a explicar estos tres roles porque creo que, bueno, se van a entender muy fácil. Uno es el rol de ser familiares de. Yo tengo relevancia en lo que pasa en el servicio, en el centro, en la actividad de la entidad, porque soy el padre de Juan, de María o de Naya, que tienen discapacidad, autismo o lo que sea. ¿Vale? Entonces, ese es un rol en el que mi rol como familiar tiene sentido en función de que soy familiar de alguien. Y entonces ahí tiene que ver un poco con lo que está diciendo Abdel. Abdelali, de bueno, pues para todo el tema de lo que tiene que ver con los apoyos, las intervenciones, los tratamientos, como queramos conceptualizarlo o abordarlo, hay gente que huye de la palabra intervención, lo puedo entender, ¿vale? Entonces, en ese sentido, las familias o los familiares, también otra precisión, mira, otra que me faltaba, familiares. Hablamos de las personas que forman parte de la familia sin contar a la persona con discapacidad. Eso hablamos de familiares. Cuando hablamos de familias, también incluimos a la persona con discapacidad. ¿Vale? Como una diferenciación por aclarar un poquito. Bien. Entonces, el primer rol de los familiares es ese, como el de participantes imprescindibles en todos los apoyos que se presten, todas las intervenciones, todas las acciones que se lleven a cabo dirigidas a su familiar con discapacidad. Ese es uno. Pero luego hay otro importante, es que los familiares, porque de las personas con discapacidad no hay ninguna duda de esto, los familiares son también destinatarios o beneficiarios de los servicios. Es decir, no es que sean importantes porque son familiares de, son importantes porque por derecho propio, son también beneficiarios. Recordad que todas prácticamente las misiones de las entidades, las misiones de Plenas, es apoyar a las personas con, lo digo así en genérico, personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y sus familiares. O sea que, de aquí un debate, por ejemplo, que hay muchas veces es si deberíamos destinar los mismos recursos a apoyar a los familiares que a las personas con discapacidad. No voy a entrar en esas profundidades ahora mismo porque no sería el caso, pero es un debate que se tiene en determinados foros. Y un tercer rol de las familias, aparte del de ser familiar de o el de ser beneficiario por derecho propio, es el de
miembro de la entidad. Fijaros que las entidades, la mayoría, no todas, todas, pero la inmensa mayoría, la regla creo que domina en plena inclusión, es que las entidades están formadas por miembros, que suelen ser los familiares, pero que a la vez son beneficiarios, lo que es algo bastante extraño dentro del tercer sector. Porque, por ejemplo, los miembros de Greenpeace no son directamente beneficiarios, son los miembros de Save the Children, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? En este caso, sí. Y eso también le da una peculiaridad. Tampoco voy a entrar mucho en eso, pero bueno. Pero simplemente que hay como esos tres roles. Fundamentalmente aquí nos vamos a centrar en los dos primeros. Que un rol que generalmente es el que genera a veces más tensiones, más incomprensión, más dificultades, más conflictos también, es el rol de los familiares en tanto en cuanto colaboradores de o participantes en los procesos de apoyo a sus hijos, por lo general hijos o hijas, también cada vez más, a medida que avanzan las generaciones, cobran cada vez más fuerza los hermanos, hermanas y cuñados y cuñadas también, y otros familiares. Pero bueno, en este caso, ese es uno. Y yo creo que también, como he dicho antes, el menos atendido, que está atendido en muchos casos y se hacen muchas cosas, pero creo que nos queda mucho recorrido, desde mi humilde opinión, es en el de abordar las necesidades y apoyar a las familias por derecho propio, no en tanto en cuanto, evidentemente están en las entidades y van a recibir porque son familiares de, pero tienen necesidades específicas más allá, de que sean colaboradores, participantes, o bueno, también habría que darle mucha vuelta a esto. ¿Vale? Bien. Entonces, aclarado esto, como tanto para uno, para un rol, como para el otro, pero en este caso fundamentalmente para el primer rol de colaboradores en lo que se trabaja con sus hijos, lo que se hace con sus hijos o familiares, es fundamental tener una comunicación positiva. La comunicación es de una forma donde se sustancia el vínculo, la relación con la familia, con los familiares, perdón, y muchas veces es donde se originan gran parte de los conflictos. Vale, entonces voy a comentar algunas de las cosas. Vuelvo a compartir. A ver, sonido está. Vuelvo a compartir pantalla. Y bueno, esto lo hemos comentado. Falta una, yo creo importante, que para mí es el que no habéis comentado, pero bueno, más o menos está implícita en cierto modo, que es algo que para mí es el centro, un poco en cierto modo, ¿no? Cierto modo de la concepción, ¿vale? De qué somos o para qué estamos. Y yo creo que una cosa importante es que tengamos un rol de servicio. Cuando digo de servicio, es tomar conciencia, creo que hay bastante conciencia en que estamos al servicio de la persona con discapacidad. Tenemos un rol en las entidades, trabajamos en entidades porque las personas necesitan unas determinadas actuaciones nuestras, pero los familiares también. Y esto a veces no se entiende de forma tan directa o tan fácil. Cuando digo rol de servicio, no quiere decir que tengamos que hacer cualquier cosa. Pero sí entender que es importante, luego lo veremos, que podamos responder de la mejor forma posible a las necesidades también de las familias, los familiares. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, metafóricamente, yo lo explicaría también, por ejemplo, con, imaginaros, un camarero, una camarera en un restaurante, en un establecimiento de hostelería. ¿Está a tu servicio? Sí. ¿Le puedes pedir al camarero que te lave la ropa? No. ¿Vale? Eso no entra dentro de la ecuación, no entra dentro de la relación. Pero sí que el camarero, y cuando nos gusta que nos den un buen servicio, es cuando el camarero, pues, o la camarera, o quien esté allí, intenta ajustarse lo más posible a tus necesidades. ¿Por qué? Porque entiende que eso es un elemento fundamental de la calidad del servicio que se ofrece. Y creo que todos, si pensamos en cuando nos sentimos bien tratados en un comercio, como digo, un establecimiento de hostelería, creo que entendemos bastante bien lo que implica un poco el rol de servicio, ¿vale? Y eso tenerlo claro en esa relación, en esa comunicación. Como decía antes, no estamos horizontal, no es una relación horizontal realmente, sino es una relación en que hay una parte que somos los profesionales, que nuestra función
en parte o a veces todos si y los servicios de familias, es también mejorar y generar bienestar en las familias, en los familiares. ¿Vale? Bien, eso por un lado. Luego, otra que ha salido, que totalmente de acuerdo, creo que ha salido la primera, que es atención plena. Cuando digo atención plena, me refiero que, y esto es una cosa que muchas veces las familias, yo lo escucho mucho, que lo valoran enormemente. Valoran enormemente que cuando tú estás teniendo, por ejemplo, una entrevista con una familia, sepan que solo estás dedicándote a esa actividad. Dices, bueno, ¿y qué vas a hacer si no? Bueno, pues que muchas veces que estamos haciendo eso, mientras tanto estamos mirando el celular, el móvil, mientras tanto estamos pendientes de otra cosa que tenemos que hacer, nos levantamos. Yo creo que ahí hay un tema de atención plena que es fundamental en el sentido de que, por ejemplo, las familias valoran que alguien diga, no tenemos tiempo límite, lo que no quiere decir que tengamos que estar todo el día, sino que le prestas la atención, sabe que va a poder, no tiene que estar corriendo contándote algo que es importante para ellos, porque ya tienen media hora y media hora hay que acabar, ¿vale? Hay veces que no queda otro remedio, por supuesto, ¿vale? Pero siempre que podamos, yo creo que entender de no tenemos hora cerrada, siempre como digo que sea posible, y que cuando estamos escuchando, que también ha salido, lo habéis comentado, y lo volveré a comentar yo luego, cuando estamos realmente escuchando, lo que dice la familia, escuchemos con todos nuestros sentidos. E intentemos incluso escuchar como un proceso activo, no pasivo. Oír es pasivo, escuchar es activo. Estoy realmente intentando entender con toda mi atención cómo se puede sentir esa persona, qué es lo que quiere transmitir, qué emociones está viendo detrás de lo que dice, si son claras, a veces no son claras, a veces no lo son, qué es lo que se lee entre líneas, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos estar con todos nuestros cinco sentidos y no pensando en otra cosa. Muchas veces una de las cosas, uno de los errores que se cometen es yo quiero soltar mi mensaje y entonces da igual lo que me estén diciendo, porque yo lo que quiero es que acabe para yo soltar mi mensaje, para decirle esto o lo otro. Entonces ahí cuidado, cuidado con eso, ¿no? Yo creo que simplemente es, vamos a entender, luego lo pondré también, yo creo que es importante que pongamos toda nuestra atención en intentar entender en profundidad lo que las familias, los familiares quieren expresar y transmitir. Bien, eso por un lado. Luego, por otro, ser flexibles. Como he dicho, si cuando pedimos un servicio a alguien, ese servicio es rígido y no admite variaciones o mínimas desviaciones sobre lo que inicialmente está establecido, es que un servicio no es un servicio de calidad, o no es de excesiva calidad. Creo que es importante. Y esto se relaciona mucho con la personalización. Estamos hablando de personalizar apoyos constantemente, cada vez con más fuerza, a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Creo que es igualmente importante personalizar, y para eso implica flexibilidad. Creo que es una de nuestras asignaturas pendientes, en general, a todos los niveles. Poder flexibilizar y ser flexibles en este sentido y poder adaptarnos a las demandas de las familias. ¿Por qué? Porque la familia a veces tiene diferentes situaciones, diferentes casuísticas, diferentes circunstancias, y ofrecer como actuaciones muy cerradas lo que hace es limitar el alcance de lo que podemos hacer cuando actuamos para mejorar la vida de de los familiares o de las familias en este caso, incluyendo a la persona con discapacidad, y no quedarnos exclusivamente en determinadas acciones cerradas y muy acotadas. Y esto también es algo que claramente las familias, los familiares valoran mucho. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que creo que es importante es que ante una demanda de la familia no digamos nunca que no. Decir, ¿entonces quiere decir que tenemos que hacer todo? No. A ver, lo matizo, obviamente. Cuando me refiero a no decir nunca que no, es que aunque se salga de lo presupuestado, de lo establecido o programado más que presupuestado, podamos decir, vamos a estudiarlo. Quizá tengamos muy claro que va a ser imposible. Bueno, pues decir, mira, es muy, muy complicado, pero voy a intentarlo, dejar y realmente buscar, si realmente dedicarle un tiempo, si vemos que eso es importante para la familia, para poder estudiarlo. Es decir, bueno, vamos a ver si se nos ocurre alguna fórmula de poder dar respuesta a esto que estás demandando. Pero cuando el no es como muy tajante,
creo que eso genera mucho más malestar. En estas circunstancias, en casi cualquier cosa en la vida, pero bueno, pero en este caso lo traigo aquí, ¿no? ¿Quiere decir esto generar falsas expectativas? No, se puede ser claro. Y me dice, pues decir, mira, lo veo muy complicado, casi imposible, pero bueno, déjame, te puedo decir mañana o dentro de un rato algo o lo que sea. Creo que por mi experiencia, eso genera mucho mayor bienestar ante una futura negativa y no hacerlo como un teatro, o sea, no hacerlo como una actuación de comunicación estratégica, de bueno, venga, voy a dar falsas expectativas para quedar bien. No, realmente lo digo con hacerlo con honestidad. Voy a estudiarlo. Igual dices, mira, no he encontrado el camino, no se me ha ocurrido, lo he intentado pensar y no veo ninguna fórmula. Ya está, ¿vale? Pero creo que la actitud es muy diferente, porque cuando te pones en ese modo, puede haber que veces que no lo encuentres, pero puede haber veces que sí. Y entonces las cosas cambian. Bien. Por supuesto, totalmente de acuerdo, feliz de que hayáis puesto el tema de la empatía como la más repetida. Y esto es también de lo que quiero dedicar un tiempo en este sentido. De hecho, hay un apartado que voy a hablar de empatizar. ¿Vale? Porque esto también es un tema amplio. Y creo que poner la empatía en el centro es algo tremendamente importante. Por muchas razones. Voy a escoger alguna concreta, ¿vale? En este caso, quizá la más importante es entender que en muchos casos la experiencia de crear un hijo o hija con discapacidad es una experiencia que acarrea momentos muy complicados, que acarrea momentos de dolor, de sufrimiento. No quiero decir con esto que sea una tragedia y tal. Sí que digo que creo que a veces el exceso de positivismo lo que hace es distorsionar la realidad. Por supuesto que no tiene que ser una tragedia tener un hijo con discapacidad. No pienso eso ni mucho menos. Pero eso es compatible con poner en el centro que tener un hijo con discapacidad acarrea momentos difíciles, en algunos casos más, en otros menos. Cuando creo que es uno de los errores que se han cometido en los últimos años, nos pasamos de positivos, parece que negamos de alguna manera el dolor y el sufrimiento en que en muchas situaciones viven las familiares. Y con esto no ganamos nada. Creo que posiblemente yo lo veo como una especie de pendulazo, de la ley del péndulo, de que nos hemos ido de una visión muy negativa a intentar ir al otro extremo para buscar como que todo es positivo y maravilloso y no hay ningún problema. Y yo creo que claramente nos hemos equivocado, pero bueno, ya está, es un tema que se puede corregir y punto. No creo que tenga que ser ni algo horroroso, pero tampoco muchas veces tenga que ser necesariamente algo maravilloso. ¿Puede ser maravilloso? Por supuesto que puede serlo, pero a veces creo que intentamos convencer a los familiares de que no tienen motivo de quejarse, lo estoy caricaturizando y exagerando para argumentarlo, ¿vale? Pero creo que yo particularmente me he equivocado haciendo esto muchas veces, ¿no? Como que no tienen motivo para protestar, quejarse o lamentarse por la experiencia que viven al criar un hijo con discapacidad. Y esto lo que hace es como negar esa emoción. Y entonces lo que hace es negar la emoción, invisibilizar ese dolor, ese sufrimiento, y cuando el dolor y el sufrimiento de alguien se invisibilizan, lo que se consigue es perpetuarlo. Entonces, no pasa nada por poner sobre la mesa que hay situaciones difíciles y complicadas. Y la empatía de realmente tendría que valernos para esto. Eso por un lado. Por otro lado, la empatía tiene sus límites y sus, como he dicho, me alegro mucho de que esté aquí, pero quiero matizar alguna cosa más. Y es que la empatía por sí misma puede ser un consejero bastante negativo. ¿Por qué? Porque a veces un exceso de empatía o una empatía mal gestionada lo que nos lleva, no nos lleva por el camino que debería llevarnos, que es la empatía en sí debería de ser un impulso para intentar actuar de forma que aliviáramos el malestar o el sufrimiento de la persona con la que empatizamos. Y eso realmente no es empatía, eso se llama compasión, ¿vale? Creo que lo comenté también hace 2 semanas porque para mí es un tema muy importante. Pero, y no se refiere esa compasión que en el mundo anglosajón se entiende como actuar desde la empatía para aliviar el malestar, el dolor de alguien, no como pena o lástima,
¿Vale? Quiero decir con esto que si la empatía no nos lleva a actuar, no nos lleva, por ejemplo, a ser más flexibles, no nos lleva a tener una actitud de servicio, entonces a veces puede incluso ser contraproducente, ¿vale? Luego volveré sobre eso para atender un poco más algunas de las, para entender o explicar un poco más algunas de las experiencias más frecuentes que yo me he encontrado en los familiares de personas con discapacidad. Bueno. Vale. Vinculado, y alguien lo ha puesto, feliz de haberlo leído, es la importancia de no juzgar. Y esto es algo que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho evitar los juicios a la conducta, a las actuaciones u omisiones de los familiares. Y creo que también muchas veces las familias les he escuchado valorar mucho esto. Dices que yo me siento bien cuando estoy con un profesional, pues, si no me juzga. Si no me siento juzgado, estoy generando una comunicación positiva. Si en la comunicación me siento juzgada, juzgado, esa comunicación no me está generando, me está generando malestar y no está satisfaciendo mis necesidades. Con lo cual, nunca una comunicación que incluya el juicio va a ser una comunicación positiva. Y esto, el sentirse juzgados, lo que va a hacer es bloquear la confianza y bloquear la comunicación. Entonces, esto es fundamental y muy importante tenerlo presente. Porque tampoco puede haber empatía sin con juicios. Cuando juzgamos, bloqueamos la empatía. Y esto es algo que es importante tenerlo presente. ¿Vale? Volveré luego sobre eso cuando hablemos del aspecto culpabilizador que tiene mucha relación con todo esto. Y vinculado de alguna forma a varias cosas de lo anteriores, pondría la escucha empática. La escucha empática tiene que ver, recoger un poco lo anterior, en gran parte. Se habla de escucha activa, mucho, tiene mucho que ver, podríamos ponerlo muy en el abrir, se solapa en gran parte con lo que es la escucha activa, pero sobre todo está orientada, como he dicho, a empatía o escucha compasiva incluso. No, no, como insisto, no desde la pena, sino desde te escucho para entender tu situación y ver desde dónde puedo actuar yo para hacer algo, ¿vale? Esta escucha empática es la que no niega la emoción del otro, la que busca entender y profundizar, con esa atención plena que hablaba antes, y que busca realmente entender en profundidad el punto de vista de esa persona. Entonces, evitamos, por ejemplo, la escucha empática lo que evita es, sí, ya sé perfectamente cómo te sientes. Esto hay muchas personas que les molesta, porque dices, no, vamos a ver, no, no puedes saber exactamente. La empatía siempre es una aproximación, es un intento, que no tiene que ser una foto perfecta que encaje, un molde perfecto que encaje en lo que la otra persona, porque muchas veces no necesitamos que entiendan los demás exactamente cómo nos sentimos, sobre todo cuando nos sentimos mal. Necesitamos que haya alguien que esté haciendo el esfuerzo de entenderlo y que considere importante y entienda que me estoy sintiendo así, aunque sea de forma aproximada. La escucha empática lo que hace es validar, de alguna forma, hacer al interlocutor, a quien nos está expresando algo, en este caso un familiar, que entendemos que eso está generando malestar, aunque no estemos sintiendo lo mismo porque no estamos en su papel. Y también implica la escucha activa. En ese proceso, la escucha, perdón, empática, intentar dar muestras, y esto sí que es escucha activa, de ponerle, intentar ponerle palabras a lo que, por ejemplo, es, bueno, entiendo que si está pasando esto, debes de sentirte así, porque esto debe ser difícil para ti, por esto y por esto. Pero no decir, ya sé, no, es imagino, supongo, creo, me da la sensación, para dar la oportunidad a la otra persona de poder corregir, matizar, apuntar o confirmar que te diga, pues sí, eso es más o menos. ¿Vale? Bueno, esto son elementos, como digo, claves. Mira, aquí estaba lo que había puesto antes, ya lo he puesto lo de los roles familiares, ¿vale? Lo tenía que haber puesto antes, ya está, lo hemos comentado, como padre o madre de, como persona, ya está, ¿vale? Bien, de estos
Retomando aquí, muchas veces gran parte de los problemas que se generan a veces en la relación, en la comunicación con las familias de personas con discapacidad, surgen de visiones de cuál debe ser la vinculación de la familia en el trabajo de las entidades. Muchas veces se considera, cada vez menos, pero esto todavía está muy presente por mi experiencia, en que los familiares deben estar de alguna forma, no nosotros a su servicio, sino ellos al servicio de lo que hacemos. Y eso a veces genera visiones, que las visiones pueden ser más positivas o constructivas o más negativas y destructivas. Entonces, por ejemplo, como ejemplos concretos de visiones destructivas, están exageradas para argumentar, pero porque no creo que nadie lo diga así, pero muchas veces está ahí detrás. Es que la familia es mi ayudante en mi trabajo y debe continuarlo en el hogar. Y esto lo veo cuando muchas veces los profesionales se quejan y protestan o protestamos porque es que mira, esta familia ha hecho eso, ya parece que habíamos conseguido esto y ahora se va a casa y entonces ya parece que ahí no hacen nada y no se continúa el trabajo y así es imposible, porque tal y porque cual. Entonces, lo que está detrás es que la familia debe ser sumisa y obediente a lo que yo le diga, porque soy el profesional experto. Entonces la familia no tiene por qué decirme a mí nada, porque el que sé soy yo sobre discapacidad, porque yo soy el maestro de taller, el psicólogo, el profesor, el terapeuta, el quien sea el cuidador o quien sea. O la familia estropea mi trabajo. Insisto en lo de mi trabajo, porque yo creo que muchas veces hay algo de esto ahí, ¿no? Es como con lo bien que lo hago yo con este chico, con esta chica, con este hombre, con esta mujer, y viene la familia y me lo estropea. Entonces, esta visión muchas veces está ahí, a veces inconsciente en algunos profesionales, o esta familia nunca hace nada de lo que dice, o bueno, podría añadir aquí muchas más, podría añadir bastantes más, ¿vale? Creo que una visión más constructiva de transformar un poco esto podía tener que ver con cosas como la siguiente. Muchas veces la familia necesita aprender igual que cualquiera de ustedes. Muchas veces se pretende que la familia actúe como actuamos en los centros, pero para actuar como actuamos en los centros hemos dedicado horas de formación, a veces incluso hemos tenido que hacer estudios reglados, etcétera, etcétera, y pretendemos que la familia haga, entiende y dedique lo mismo que hacemos nosotros, así porque se lo digamos un día en una reunión. Nosotros teníamos dedicación exclusiva, sí, no a una sola persona, a veces sí, pero a un conjunto de personas. Pero es nuestro trabajo, estamos ahí solamente para eso. La familia debe compaginar atención a su hijo con otra serie de demandas, de necesidades, de tareas, de responsabilidades que tienen en sus vidas. Pueden tener otros hijos, pueden tener otros familiares, tienen un trabajo, tienen una casa que mantener, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y una visión para mí constructiva, positiva en este sentido, es que la familia es un miembro de un equipo de trabajo. O sea, somos una red de apoyo, la persona con discapacidad, y los familiares son miembros más de esa red, al mismo nivel que cualquiera de nosotros. Entonces, todos los mecanismos que me sirven y que funcionan para coordinarme y para realizar una actuación armónica con mis compañeros del centro, de la entidad o de otras entidades, son también útiles. No voy a entrar en eso porque sería un tema demasiado largo, pero todos esos mecanismos que funcionan en el trabajo coordinado en las entidades deberían de ponerse con los ajustes necesarios en la relación y el trabajo que se hace con las familiares. Y en ese sentido, los familiares necesitan información constante de cómo va el desarrollo de su hijo. Aquí me acabo de dar cuenta que aquí he puesto familia en vez de familiares. Mezcla error por mi parte. ¿Vale? Bien. Y luego algunos dichos, mal dichos, que se suelen decir, ¿vale? Este padre no acepta el autismo de su hijo o la discapacidad de su hijo. Muchas veces se utiliza esto como algo que se le tira a la cara, a veces de nunca, casi nunca de frente, afortunadamente, pero bueno. O mira lo que le he dicho mil veces, que no haga esto y lo sigue haciendo. O esta familia no se preocupa por su hijo porque no hace lo que yo considero que debería hacer. O cómo se nota que viene de su casa de vacaciones o de fin de semana, porque mira cómo viene, ya se nota que es lunes. ¿Verdad? Estas cosas suelen decirse. Entonces, bueno,
Sobre el tema de aceptación, voy a hablar ahora un poco más en profundidad, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Pero muchas veces es cuando le decimos, es que mira que le hemos dicho 1.000 veces que no haga esto y lo sigue haciendo. Si le hemos dicho 1.000 veces que no haga esto y lo sigue haciendo, yo lo primero que recomendaría es, deja de decírselo. ¿Vale? O sea, si sigues diciéndoselo, entonces intenta, mejor que seguir repitiendo lo mismo, intenta entender por qué no está haciendo eso. Puede ser que no sea viable, puede ser que no lo esté entendiendo, puede ser que sea completamente imposible. Y a veces puedes decir, bueno, si no tiene ninguna dificultad, si yo lo hago, ya a mí no me supone ningún esfuerzo. Ya, pero tus emociones como profesional no son las mismas, tu energía como profesional no es la misma, tu tiempo de dedicación no es el mismo. Y bueno, sobre el tema de las emociones hablaremos ahora, pero bueno, hay bastante, bastante miga, ¿vale? El tema de esta familia no se preocupa por su hijo, a mí es un tema que siempre me choca, ¿no? Cuando luego a veces decir, bueno, creo que eso sí que es un juicio. Fijaros que todo esto está lleno de juicios. Es un juicio con una carga de profundidad importante, ¿no? Esta familia no se preocupa por su hijo. ¿Pero por qué? Porque tú consideras que te debe actuar de otra forma y si no actúa como tú consideras, es que no se preocupa por su hijo. Creo que es importante pensar todo el tiempo que le dedican a su hijo, cómo condiciona a su hijo la vida de toda la familia, para pensar realmente si esto, si ese tipo de juicios tienen base o no tienen base. Y luego, el cómo se nota que viene de fin de semana o de vacaciones, porque mira cómo está, seguro que aquí está, lo que suele estar detrás es, seguro que le han dejado hacer lo que le dé la gana, seguro que le han dado todo lo que pedía, y entonces así viene ahora, ¿verdad? Seguro que lo habéis oído esto alguna vez. Bueno, pues yo lo que planteo en estos casos es, a ver, realmente, ¿qué sabemos de lo que ha pasado? No tenemos ni idea. Ni idea. Porque por lo general estamos generando hipótesis de algo que no tenemos ni idea, pero con cuarto y mitad de datos o de, sí, es que me ha dicho la madre que estaba en casa tranquilo. Seguro que ha estado haciendo lo que le ha dado la gana. Con eso ya sacamos conclusiones, juzgamos y condenamos a la familia en un juicio exprés, como son todos los juicios. ¿Vale? Que nos suelen salir ahí y nos quedamos ya tan anchos. ¿Vale? Entonces, yo invitaría a reflexionar un poco sobre esto y a tener cuidado con este tipo de juicios, porque luego lo que nos hacen es generar a nosotros también dinámicas de enfrentamiento, bloquean la comunicación positiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Y aquí quiero dedicar un momento a el punto de. Perdón, un momento, he visto ver agua. De empatizar con las familias. Y cuando digo empatizar, creo que una parte fundamental es intentar entender para evitar tener que juzgar. Generalmente juzgamos en mayor medida lo que no comprendemos. Y cuando comprendemos, estamos más a salvo de intentar juzgar. Aunque solo sea el hecho de intentar entender, de hacer el esfuerzo de entender, ya sitúa nuestro cerebro, se activan otros circuitos neuronales diferentes que los del juicio. Bien, para eso quiero compartir un vídeo que me parece que está bastante, que explica bien algunas de las cosas como punto de partida. Vamos a ver si se oye bien y todo. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla. Tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar.
te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. En general, este vídeo yo creo que está enmarcado un poco en esa ola positivista, ¿no? Que se dio positivista en el sentido de excesivamente positiva, ¿no? De positivismo de Comte, de la visión de las familias. Pero para que las familias, los familiares, lleguen a entender lo maravillosa que es la montaña, lo maravillosa que puede llegar a ser, suelen pasar por un proceso, ¿no? Se ha hablado mucho, seguro que algunos lo conoceréis, se ha hablado mucho de que las familias, cuando descubren o son conscientes de que su hijo tiene una discapacidad, en este caso autismo, pasan un proceso similar al duelo de la pérdida de un ser querido o de otro tipo de pérdidas. ¿Vale? Y en ese caso, a mí sí que me ayuda, sí me ha ayudado a entender un poco este proceso de duelo, porque sí que lo he visto en mi experiencia reflejado en la actuación de muchas familias, de muchos familiares, ¿no? No como algo rígido en que todos los familiares, padres o madres, pasan por etapas rígidas o una secuencia fija. Algunos se saltan unas, se saltan otras, ¿vale? Pero sí que para entender determinados momentos en donde puede estar una familia. Y a veces no es solo un duelo, sino a veces son sucesivos duelos, como me han dicho a veces muchos familiares. Luis, es que no es un duelo, a veces es que son varios duelos, porque vas notando lo que pierdes poco a poco, a medida que avanza el tiempo y en función de las circunstancias y de la experiencia que vayas teniendo de crianza de tu hijo o hija con autismo, ¿vale? Pero el autismo, primero una parte importante para entender esto, es que es la alteración del desarrollo que más estrés genera en las familias, en los familiares. Mucho más que con la discapacidad intelectual a secas, si queremos, mucho más que cualquier otro tipo de discapacidad. Esto es un dato bastante contrastado ya, bastante, no es de una investigación, es un dato bastante avanzado y consolidado en la investigación científica sobre familias. ¿Por qué? Por muchas razones, pero posiblemente cuando analizas, por ejemplo, el estrés familiar en general, no vinculado al autismo ni a la discapacidad, el estrés familiar en un metaanálisis de Pinkward del año 19, creo que es reciente, más o menos reciente, establecía todos los factores de estrés familiar en diferentes estudios realizados con diferentes poblaciones a lo largo del mundo. El factor que con mucha diferencia, se situaba en la cabeza del factor que más estrés generaba en la vida de los familiares, insisto, de cualquier tipo de familia, eran los problemas de conducta. Y estos, pues, en muchos casos suelen estar presentes en bastante frecuencia y con bastante intensidad en familias de personas con autismo, ¿vale? Bien, pero además es que el autismo tiene algo que yo siempre he denominado como traicionero en su aparición. Y si comparémoslo con una familia, unos padres de un chico con síndrome de Down, por ejemplo. Desde el momento del propio embarazo.
Unos padres que tengan un hijo con síndrome de Down ya pueden saberlo antes de que nazca. Los padres de un niño con autismo no tienen ni la más mínima sospecha de nada. Cuando nace, si incluso los padres de un niño con síndrome de Down o una niña con síndrome de Down no saben lo que tenía síndrome de Down, porque no han querido hacer pruebas, por la razón que sea, cuando nace, rápidamente, con cierta rapidez, se van a ver los rasgos que a veces no siempre tan claro, pero bueno, por lo general se puede ver con más facilidad en los primeros días, semanas, meses de vida que ese niño o niña tiene síndrome de Down. Cuando se habla de además en el autismo, cero. No hay ninguna señal física a no ser que se acompañe de alguna otra cosa, que sea, haya otra alteración asociada, una discapacidad intelectual, algún síndrome, alguna cosa concreta. No tiene por qué haber ni la más mínimo rasgo físico que señale. Entonces los padres crecen los primeros meses de vida pensando que su hijo tiene un desarrollo normal. Dices, bueno, es que no se dan cuenta. No, es que los hitos del desarrollo motor, o sea, lo que un niño tiene que hacer, que es, por ejemplo, sujetar la cabeza, agarrar cosas con las manos, coordinación oculomotor, sentarse, gatear, caminar, en principio aparecen cuando tienen que aparecer. Salvo con excepciones que haya mucha discapacidad asociada o otra serie de cosas, como digo. Pero por lo general, en muchos de los casos, la mayoría de casos, esto es normal. Con lo cual, pues el primer año de vida están completamente ajenos, ignorantes de lo que se está cociendo. ¿Y esto qué hace? Hace que el shock, el palo de la noticia, cuando empieza a haber sospechas, sea mucho más duro. Y ahí es cuando muchas familias, como cuando hay un duelo repentino, cuando hay una pérdida repentina, las familias se puedan instalar en una fase que se ha descrito en el proceso de duelo de negación, de no me lo puedo creer. Y muchas veces también he visto a personas, a profesionales, como criticando a las familias, a familiares por esto, ¿no? Es que están en una etapa de negación. Bueno, cuando alguien está en una etapa de negación, es que el dolor es tal, de tal intensidad, que no pueden asumirlo. Y la negación es una especie de mecanismo de defensa. Para que lo entendamos, la negación es como si fuera una presa de un pantano que contiene todo el agua y no deja que ese dolor te inunde. Y de alguna forma tú vas abriendo la presa y vas dejando que salga el caudal de agua que ves que puedes tolerar en cualquier momento. Yo me acuerdo que esto, sin nada que ver, con una amiga que tuvo una pérdida de una relación, de un matrimonio bastante dolorosa, porque le llegó un poco de sorpresa. Y me acuerdo que estuvo un tiempo que no era capaz ni de hablar de ello. Pero casi 2 años igual, ¿no? Y unas vacaciones que nos fuimos juntos. Pues de repente empezó a comentar alguna cosa y aproveché para preguntarle. Y me acuerdo que me dijo, es que yo al principio me instalé en la negación, porque es que no me lo podía creer, no lo podía soportar. Y me acuerdo que me dijo una frase que siempre se me olvidará, dijo, y bendita negación, porque sin la negación no sé lo que me hubiera pasado. Entonces, cuando alguien está así, más que crítica, lo que necesita es mucha ayuda, mucho apoyo, mucha empatía. Y no necesita ningún juicio por nuestra parte. Y hay familias que no pasan por esta fase, ¿vale? Como he dicho antes, no todas las familias están ahí, pero cuando alguien está en negación es que está sufriendo tremendamente. Luego hay una fase que se llama de negociación. Y esta fase muchas veces es cuando las familias entran a veces en una hiperactividad de buscar terapias, remedios, profesionales, servicios, medicamentos, lo que sea, actividades en los que están como negociando con la realidad, diciendo, bueno, si conseguimos que esto pase, si conseguimos la terapia perfecta, el desarrollo adecuado, el medicamento mágico, el milagro, entonces ya vamos a conseguir revertir esto y la pesadilla no se va a hacer real. ¿Vale? Hay familias que, como el autismo, como vimos, es tan variado, hay chicos que evolucionan muy bien. Y puede que las familias se den por satisfechas, pero por lo general casi ninguna. Lo normal es que
casi ninguna alcance el objetivo que soñaba, que es como volver a la normalidad, casi. Lo estoy simplificando bastante, pero para que nos entendamos. Y esto suele dar paso a una etapa muchas veces de frustración. De frustración, en lo que domina ahí es la ira, el enfado, la rabia, el por qué a mí, por qué me tiene que tocar a mí esto, por qué tengo que pasar yo por esto. Buscar, entonces lo que se dedican es a buscar culpables a veces. Cuando alguien está en ese momento también es como, bueno, si está, cuando alguien, por ejemplo, empieza a reclamar o a quejarse de cosas que no tienen sentido, distorsionadas, exageradas. Yo lo primero que pienso es, está pasándolo fatal, lo está pasando fatal, porque que haga esta reclamación no tiene ningún sentido. Entonces es, bueno, está intentando gritar su sufrimiento, su dolor, ¿vale? Y cuando ya ven que eso no lo pasa, no suele dar efecto, lo que suele llegar es un momento de depresión, de bajón. A ver, insisto, estoy hablando siempre de generalidades, pero nadie se lo puede tomar como nada exacto, ¿vale? Yo creo que la etapa de la atención temprana, del infantil, de los 6 años, 6, 7, 8 años, es cuando las familias están más en esta hiperactividad de la negociación, ¿vale? Y muchas veces, bueno, pues no todas pasan por esta depresión, no todas pasan por la frustración, como digo, pero podemos encontrarlo a veces en ciertas conductas que nos indican o nos hacen ver que pueden estar en una de estas fases, ¿vale? Y en las teorías del proceso del duelo, lo que se dice es que cuando ya se ha superado el duelo, se llega a una fase de aceptación. ¿Vale? La aceptación no implica que estés contento, feliz, alegre, que digas qué maravilloso tener un hijo con autismo. No, simplemente es que dejas de luchar con la realidad. Dejas de pelearte con esto. Lo aceptas, porque sabes que no te queda otro remedio. Y porque cuando lo aceptas y dejas de luchar contra ello, te puedes dar cuenta de que hace menos daño. Pero es muy poco empático, muy poco humano, muy poco sensible tirarle a la cara a alguien, en este caso un padre o una madre, que no acepta. Como si aceptar fuera una decisión de, venga, me voy a levantar, ¿acepto o no acepto? No, he decidido que no voy a aceptar. Si alguien no acepta es porque no puede. Y porque, como he dicho antes, está sufriendo. Entonces, ojalá pudiera aceptar. Si fuera tan fácil aceptar, todo el mundo aceptaría. Y pensemos, quizá lo entendamos mejor si nos ponemos a pensar en alguna pérdida propia. Piensen cuando perdieron a algún ser querido, piensen en alguna pérdida dolorosa en sus vidas. Y piensen que cuando están sufriendo esa pérdida, alguien les viene a echar en cara, es que lo que tienes que hacer es aceptarlo, hombre. Deja de llorar. Acéptalo. A ver qué tal nos sentaba. Entonces, creo que cuando, si tenemos clarísimo que el problema de ese padre o de esa madre es que no acepta, lo que necesitas es ayuda. Y lo que necesitas es esa empatía que estamos hablando para ser, y necesita acompañamiento para poder conseguir llegar a aceptar. Muchas familias lo saben. Saben. Y yo lo que he intentado, lo que intento cuando noto a alguien que está en este punto, porque cuando se está en este momento, por ejemplo, hay situaciones en que se intenta, por ejemplo, ocultar, no se quiere compartir que tu hijo tiene autismo o discapacidad, a veces con amigos, con compañeros de trabajo, no quieres que salga en ningún sitio, que le hagan fotos. No quieres que salga en un reportaje de la prensa que va a salir en el centro, que va a ir a ver por el día del autismo, o por un. No quieres que llevarlo a sitios donde lo van a ver y comparar con otros amigos. Bueno, pues son señales. Y yo lo que intento muchas veces decirle a la familia, tú tienes que tomarte tu tiempo. Tómate tu tiempo. Y cada uno tiene, necesita, algunos necesitan meses, otros años. Yo siempre lo que intento decir es, por experiencia, lo que me dicen otras familias es que cuando llegas a ese otro lado, al lado, digamos, de la aceptación, en ese lado se está mejor. Pero entiendo perfectamente que ahora mismo no puedas. Pero simplemente tenlo como horizonte de intentar poder dar pasos para avanzar hacia eso.
Pero en ningún caso, eso, echarle a la cara, reprocharle, culpabilizarle o juzgarle porque no lo ha aceptado. Porque como digo, quien lo acepta, el que puede, no el que quiere. Bueno, y en este sentido, una frase que, que estaba en el, que para mí me marcó mucho y la tengo siempre muy presente, que está en el documento del modelo centrado en familias de Linda Leal, el que es del antiguo FEAPS, de los cuadernos de buenas prácticas, es esta frase de que es mucho más fácil juzgar que intentar entender. Y muchas veces la situación de cada familia necesita un esfuerzo por intentar entender. Cuando intentamos, como digo, intentar, a veces no lo conseguiremos, pero el solo hecho, como he dicho antes, de intentarlo, de intentar hacer el esfuerzo, es decir, ¿por qué esta persona, este padre o esta madre, puede estar actuando así? Aunque nos parezca irracional, aunque no lo entendamos, aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca incluso mal, generalmente hay alguna razón detrás. Bueno, y luego un tema que tiene que ver mucho con esto, del juicio y de intentar entender, y la empatía, que creo que es particularmente importante, es evitar la culpabilización. Voy a intentar explicarlo para que se entienda lo mejor posible en el tiempo que tengo. El tema de la culpa y la vergüenza, que está muy relacionado con esto, tiene que ver con una cosa, una característica muy de la mente occidental actual nuestra, de nuestras sociedades actuales. Y es que somos jueces implacables de nosotros mismos. En el silencio de nuestra mente, nos decimos, nos criticamos, nos castigamos, incluso nos insultamos o nos censuramos o nos machacamos, diciéndonos cosas a veces que no se las toleraríamos a nadie. Que si cualquier otra persona nos dijera lo que nos decimos, a veces a nosotros mismos, no querríamos verlo nunca más. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos solemos criticar? Nos solemos criticar porque todos tenemos partes de nosotros mismos que no nos gustan. Alguien puede ver que partes de su físico que no le gusten, de su carácter, de sus habilidades, de su situación personal, de... Y a veces esas partes de cosas que no nos gustan nos hacen como caer en los mismos errores, en determinados fracasos, en determinadas limitaciones. Y entonces ahí es donde muchas veces nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables y consideramos que todo lo malo que nos pasa es por culpa nuestra y que lo que estamos haciendo, nuestras limitaciones o contratiempos en la vida, muchas veces llegamos a pensar que nos los merecemos o que son responsabilidad nuestra, o lo que hacemos es culpar a otros, cuando muchas veces no hay. No hay determinadas, no hay razones o culpables de nada, ¿no? Sino que a veces las cosas son como son y la vida tiene cosas difíciles. Esto daría también para muchas horas de hablar, ¿vale? Pero creo que es importante entenderlo en que esta tendencia está muy, muy marcada en las sociedades actuales, más posiblemente que antiguamente, aunque esto también es para otro tema. Y esto, ¿por qué lo cuento? Porque esto también afecta particularmente a los familiares. ¿Por qué? Por otra razón muy importante. Todos intentamos tener éxito, alcanzar determinados logros y metas en aquello que más valoramos. Si alguien, por ejemplo, tiene como meta o valora mucho ser un gran deportista, intenta con todas sus fuerzas tener éxito en aquello que más valora. Si alguien quiere tener una carrera artística profesional y valora mucho esa carrera artística profesional, va a sentirse feliz y satisfecho cuando consigue determinados logros y en contrapartida se va a sentir tremendamente angustiado, desdichado, triste, frustrado cuando no consiga determinados logros en eso. Y esto es importante tenerlo muy presente porque todo padre o madre necesita estar seguro de que es buen padre o buena madre. Todos los que somos padres, yo tengo tres hijas, y los que sois madres, estamos aquí, están escuchando,
Es tremendamente importante que estemos seguros de ser buenos padres o buenas madres. ¿Por qué? Porque en lo general casi nunca lo estamos. Porque el estado natural de los padres y de las madres es la confusión. Nuestro estado natural es que estamos constantemente dudando de si hacemos lo correcto o no hacemos lo correcto, si hacemos lo que más va a favorecer a nuestros hijos o nos estamos equivocando. Y si llegamos a la conclusión de que nos hemos equivocado, eso genera un sufrimiento muy importante. Y ese sufrimiento casi siempre se vive en silencio, porque a la vez la culpa muchas veces va acompañada de vergüenza y nadie que no queremos que nadie sepa ni compartimos eso, a no ser que haya una relación de verdadera confianza. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando, si esto... Yo creo que cuando tú tienes un hijo, como el del vídeo que salía antes, bueno, un hijo, cualquier hijo, tenga o no tenga una discapacidad, yo creo que te dan a tu hijo y con tu hijo te dan el carné de culpabilidad profesional, posiblemente para el resto de tu vida. Unos más, otros menos, pero muchas veces te vas a sentir responsable, con o sin razón, de lo que pase a tu hijo. Mirad, esto... Hace unos años, hace unos cuantos años, cuando tenía alguna entrevista con una familia, me acuerdo una vez, casualmente, hablando con una familia que acaban de recibir el diagnóstico de autismo de sus hijos, y entonces, bueno, pues se creó, habíamos intentado crear un clima donde hubiera confianza y se creó una cierta confianza, y entonces, en ese sentido, sí que la madre me acuerdo que dijo, preguntó, en esa entrevista, si creíamos que a mí y a una compañera que estábamos, que el hecho de que hubiera empezado a trabajar muy pronto podría tener algo que ver con que su hijo tuviera autismo, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, es una cosa absurda, ¿vale? Pero entonces le dijimos tajantemente que no, que no, que se quitara esa idea de la cabeza, que eso no tenía nada que ver con el autismo de su hijo. Y en ese momento se mostró como tremendamente aliviada, se emocionó mucho y como que nos lo agradeció. Y yo en ese momento no la entendí bien, ¿no? Pero se me quedó ahí, le estoy dando muchas vueltas. Y entonces, al cabo de un tiempo, una futura entrevista, otra entrevista que tuve con otra familia en situación similar, sin que me lo hubieran preguntado, dije, voy a tocarlo yo el tema. Y entonces les dije... Mirad, si estáis pensando, bueno, esto con mucho rodeo, muy poco a poco, tal cual, o sea, intentando ver si se había creado una cierta confianza. Entonces, lo que les planteaba es lo siguiente. Digo, si en algún momento estáis pensando que el autismo de vuestro hijo tiene algo que ver con algo que hayáis hecho vosotros, quitaros tajantemente esa idea de la cabeza, así como súper tajante. Y en ese momento, ¿sabéis qué pasaba? Que la mayoría de padres o madres se ponían a llorar. Y entonces a mí cuando me pasó la primera vez me quedé un poco así impresionado, pero luego lo he repetido tantas veces y lo he visto tantas veces que ya he visto que no era una cosa aislada, sino que era una cosa bastante generalizada. No digo que el 100% de padres o madres reaccionaran así, pero había esa reacción de ponerse claramente o de contener las lágrimas y caérsele dos lagrimillas o, bueno, o relaciones muy similares, ¿vale? Y todo el mundo agradecía tremendamente escuchar eso. Y entonces eso me empezó a dar pistas bueno, eso, de cómo este sentimiento de culpa irracional estaba tan presente en padres o madres. Y cuando ya fui padre o madre yo, pues, bueno, padre o madre no, cuando fui padre yo, pues lo fui entendiendo también que esto nos pasaba. Creo que todos los que seáis padres o madres que estéis aquí escuchándome, entenderéis quizá mejor esto todavía que los que no, que los que todavía no lo sean o no lo vayan a ser. Bueno, porque todos hemos tenido esta sensación en algún momento. Pero ¿qué pasa? Que cuando el desarrollo de tu hijo va mal, eres mucho más vulnerable a esto. Eres mucho más vulnerable a esto. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos presente que esto es algo tremendamente delicado que hay que cuidar. El cuidado con generar más culpabilidad aún en familias que son
excesivamente o particularmente vulnerables a la culpabilización. Y lo que voy dándome cuenta es que muchas veces sin conciencia, sin mala intención, por supuesto, en la comunicación con las familias y en la relación con las familias, tenemos un enfoque excesivamente culpabilizador. Y creo que es importante tomar conciencia de esto. Por ejemplo, ¿en qué tenemos? ¿Por qué? Bueno, primero porque esto, nadie te va a decir, oye, no digas eso que me estoy haciendo sentirme culpable, nadie te lo va a decir. Más bien va a ser lo contrario. Si me haces sentirme culpable, porque me estás juzgando y me estás responsabilizando, lo que voy a hacer es no te voy a dar ninguna información. Entonces, no hay nada más devastador para una relación de confianza, una relación de equipo, una relación de colaboración, que el que haya la parte más vulnerable del equipo se sienta culpable, se sienta juzgado. Porque entonces ahí hemos acabado con la colaboración casi de forma muchas veces definitiva. Y esto es algo que lo podemos entender muy fácilmente en nosotros mismos. Imaginaos que hablas con un compañero, con un amigo, con un familiar. Y le cuentas algo que te preocupa, algo que te está pasando, y te dice, fa, es que claro, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Es que tú te lo has buscado, porque si haces eso, pues claro, te va a pasar esto otro. Lo habéis vivido, seguro que habéis vivido esto alguna vez, ¿verdad? ¿Os quedan ganas de volver a contarle algo a esa persona? Si cuando le cuentas algo a alguien personal, para ti importante, que te genera cierto malestar, cierta tensión, cierto disgusto en tu vida, te responden así, no vuelves a contar nada. ¿Por qué? Porque dices, si te lo voy a contar para que me juzgues, no te lo cuento. Esto es muy humano, tremendamente humano. Y, como he dicho antes, tenemos una alegría, una facilidad para juzgar y para culpabilizar muchas veces que creo que hay que evitar, hay que tomar conciencia y hay que controlar y regular de forma muy importante. ¿Vale? Y, por ejemplo, cosas concretas que sería importante en este sentido, intentar comprender la situación global de la familia. Muchas veces es, no, es que tienes que hacer esto. Bueno, pero primero tú tenemos que intentar comprender realmente con qué recursos cuenta esa familia. Recursos en el sentido de todos los niveles. No es lo mismo la familia que tiene alguien en casa que le hace todas las tareas, que no trabaja o que tiene media jornada, o que no tiene más hijos, o que la familia que tiene horarios de trabajo largos, que tiene cómo es la relación de pareja, si hay otros problemas, si cuidan a otra persona, si está en un proceso de depresión, si mil cosas que por lo general no sabemos casi nunca de las familias. O tenemos una información bastante limitada. Entonces, si intentamos comprender la situación global de la familia antes de pedirles nada, ¿vale? O sea, si no comprendemos esto en profundidad, creo que es conveniente no pedir nada. Y luego un tema que también me parece particularmente relevante es cuidado con las orientaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos también uno de los modelos en los que se basa la relación del profesional con las familias, es el de dar orientaciones. Y las orientaciones a veces son como caramelos envenenados. ¿Por qué? Porque las orientaciones tienen que estar muy ajustadas a la realidad de la familia. Y por lo general, evitarlas. ¿Por qué? Voy a explicarlo con lo siguiente. Si das una orientación a la familia, que como he dicho antes, la familia al principio no puede cumplir, no puede llevar a cabo, y se la repites y se la repites una y otra vez, que lo tiene que hacer, que lo tiene que hacer, que lo tiene que hacer, la familia no puede. Cuando venga la situación mal dada, lo que vas a generar en esa familia es, claro, es que esto me pasa porque no soy capaz de hacer lo que me dicen los profesionales. Conclusión, soy mal padre o mala madre. Conclusión, la orientación no vale para nada y en vez de intentar ayudar, lo que está haciendo es generar mayor dolor y mayor sufrimiento. Entonces, una orientación mal dada es un arma tremendamente dañina para la familia. ¿Qué pasa entonces? ¿No podemos dar nunca más orientaciones? ¿No tenemos que decir nunca más lo que tenemos que hacer? Bueno, sí, se puede intentar participar de otra manera. Por ejemplo, esto también sería para
a largo y tendido, pero cosas muy sencillas, como dar la iniciativa a la familia, no dar orientaciones, sino decir, por ejemplo, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué crees que podemos hacer? Es verdad que muchas veces te van a decir, no lo sé, tú eres el profesional. Bueno, bien, bien, pero tú eres el familiar, tú eres el que estás ahí todo el día. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué podrías hacer? O sea, dar iniciativa de que ellos planteen, no decir, vale, reunión, señor padre, señor madre, como soy el profesional, soy el maestro, el psicólogo, el terapeuta, el cuidador, el va usted a hacer A, B, C y D con su hijo y lo pongo en un informe y se lo cierro. No, eso no tiene ni, eso creo que hay que evitarlo por todos los medios. Es decir, vamos a ver, como equipo, yo voy a intentar hacer esto aquí, a ver si, ¿qué creéis que podéis hacer en casa? Pero que salga de ellos. Cuando digo dar iniciativas, que esas acciones salgan de ellos. Y no presionemos, no intentemos agobiar con, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y como inducir a que tiene que ser por ahí, ¿no? Sino que sean lo más libremente posibles, que digan a qué pueden comprometerse, en qué pueden actuar. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, otra cosa, por ejemplo, importante es indagar en qué ha funcionado, qué han probado ya y qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Porque muchas veces les damos, profesionales tras profesionales, les damos las mismas estrategias. No, tienes que utilizar pictogramas. Ya, pero si he puesto 20 pictogramas, yo no soy capaz de estar con pictogramas por ahí, de aquí para allá, por lo que sea, tal cual, no me funciona eso. Y es que hay veces que lo que no hay solución a lo que están viviendo, o sea, no hay solución, no hay ninguna actuación que vaya a cambiar. Porque esto de culpabilizar a los padres de la conducta de los hijos, fijaros que si los padres realmente, los padres y madres, me refiero, tuviéramos tanto, tanto, tanta, tanta influencia como muchas veces se quiere creer sobre nuestros hijos. Cuando tenemos tres hijas o tres hijos, o dos hijos y una hija, da igual, varios hijos, saldrían todos iguales. Serían todos iguales. Y no son, esto ya sabemos que no es así. Que hay tres hermanos y cada uno es de su padre y de su madre, literalmente. Porque son diferentes. Entonces, ¿tenemos un papel como padres o madres? Sí. Mucho más limitado del que pensamos. Influyen muchas cosas, influye la biología, influye la genética, influye la sociedad, influye la educación, influye el modelo social, influye los medios de comunicación, mil cosas. Nosotros somos una, importante que duda cabe, pero una. No toda todo lo que le pase a un hijo es culpa o responsabilidad del padre o madre. Entonces, cuidado con esto. Hay veces que porque el padre haga o deje de hacer, las cosas difícilmente van a cambiar. Entonces, lo que necesita ese padre es más apoyo, más acompañamiento, no más orientaciones. Igual más respiro, igual más ayuda, igual otras circunstancias sociales que no tienen que ver con lo que le pase a su hijo ni con lo que se haga dentro de los servicios. ¿Vale? Bueno, y sobre todo también no imponer nada ni ser tajante. ¿Vale? Que esto de nuevo es un poco en ese sentido de, no, es que muchas de las familias, es que me ha hecho que tengo que hacer esto. O el otro día, por ejemplo, hablando con una familia. No era un chico con autismo, pero bueno, una situación similar, unos problemas de conducta importantes. Es que he estado con una persona y me ha dicho que es que lo estamos haciendo mal como padres. Y yo busco, yo hago esto, yo me pongo siempre, se me activan todas las alertas, ¿no? Digo, bueno, es que ningún padre, ninguna madre sabe cómo lidiar, tiene por qué saber cómo lidiar con un hijo con autismo con problemas, o con problemas de conducta. Si muchas veces no sabemos ni los profesionales qué hacer. ¿Cómo podemos culpabilizar a los padres de que es culpa suya la conducta de sus hijos? Cuando las conductas se descontrolan hasta ciertos niveles, eso ojalá fuera responsabilidad de los padres, porque sería que, bueno, pues cambias cuatro cosas y la cosa se reconduce. No es así. En los casos más complicados, más graves, no. Entonces, esto de decir, lo que hay que hacer es esto, pues no, mira, o sea, escucha. Eso es desde tu punto de vista de profesional, ¿vale? Entonces, intentar no imponer nada, como digo, ni ser tajante, sino que sea negociado. Es decir, vamos a ver qué podemos hacer como equipo, tú en tu parcela y yo en la mía. ¿Vale? Bueno, y luego, fundamental, crear una relación de confianza. O sea, que la familia puede decirte, pues mira, no puedo hacer eso. Si realmente hemos creado una relación de confianza, es que la familia tú le digas, oye, ¿y si planteamos esto? Y la familia te puede decir, no, yo soy imposible, o sea, no me veo capaz. O mira, lo he intentado y vengo a comentarte después de un mes que no, que a mí esto no me funciona, que no puedo. O sea, uno de los indicadores también de culpabilidad importante de las familias
Es que casi nunca dicen que lo que, pocas veces, algunas sí, pero muy pocas veces dicen, es que eso que me has dicho no me funciona. ¿Por qué no lo dicen? Porque creen que la culpa es suya, no de la orientación. Bueno, ¿qué crea una relación de confianza? Con esto voy acabando ya. Una relación de confianza, creo que, bueno, primero entender que la confianza es como un cubo de agua, que se llena poco a poco, pero le das un día una patada y se va toda la mierda. Perdóname la expresión. ¿Vale? Entonces, la confianza, según quien más las han estudiado, se basa en cuatro cosas como mínimo. Que son la integridad. Para que confíen en nosotros nos tienen que ver íntegros, en el sentido de sinceros, honrados y coherentes, cuando menos. Y en esto tiene que ver la honradez, la sinceridad, todo esto tiene que ver con lo que hemos comentado en la comunicación. Y también un rol de servicio, etcétera, etcétera. Esto también se relaciona con la intención, que realmente la intención es la que mostramos, no hay intenciones ocultas. Yo he visto alguna vez con personas en las entidades que alguna vez hasta te han dicho varias familias, es que esa persona es que lo que tiene es una falsa empatía. O sea, que quiero decir con esto que es que al final, si no eres realmente honesto en este sentido, es como se suele decir, puedes engañar a todos algún tiempo, a algunos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, cuando tu empatía es impostada, o sea, es fingida, es aparente, es solamente superficial, se acaba notando. Y esto las familias, cuando ves una relación de años, se acaba notando, ¿vale? Entonces, que claramente vean que no hay segundas intenciones, que tu intención real y genuina es ayudar, apoyar, acompañar. Y luego confían también en ti, generas confianza cuando hay conocimiento, cuando hay técnica, cuando hay experiencia, cuando sabes un poco lo que demuestras que sabes lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque también has tenido resultados. Tienes ya un recorrido, ha habido otras situaciones en el pasado, o tienes capacidad también de reconocer, no sé, no sé, con esto no sé qué hacer. O mira, sí me he equivocado. Yo creo que a veces no hay cosa que más credibilidad nos dé a las familias como profesionales, es decir, pues perdóname porque me he equivocado. He metido la pata. Tienes razón. Si te quejas, tienes razón, he metido la pata. Si somos capaces a veces de decir esto, pero ahí también entra en juego que. Lo mismo que hemos hecho antes, nuestro juez implacable que a veces no nos permite asumir errores, y reconocerlos simplemente como parte de una oportunidad de aprendizaje y como parte de la naturaleza humana. Somos imperfectos y vamos a cometer errores sí o sí, nos pongamos como nos pongamos. El error forma parte de nuestra naturaleza. Bueno, y para acabar con esto y dejar, si queréis, algún comentario, 5 minutos de comentarios, ¿vale? Sintetizando todo esto un poquito, yo lo que apostaría es por que atendamos a las emociones, que seamos muy, muy, más allá de lo que dicen las palabras, más allá de lo que muchas veces, como decía antes, muchas veces una reclamación, una falta de comunicación o una falta de información de por qué esta familia no te cuenta, por qué esta familia no confía. Intenta atender a la emoción. ¿Qué emoción hay detrás de todo eso? No lo intentemos llevar al plano racional exclusivamente. Es que es absurdo, porque si la familia hiciera esto, pues entonces te iría mejor, porque aunque tú lo veas clarísimo, lo que para ti puede ser muy claro, tus emociones no son las mismas que las que está viviendo esa familia. Por ejemplo, una de las cosas también, un ejemplo concreto que me he encontrado muchas veces es el típico de ante ciertas conductas, no ceder. No, es que aunque se ponga como se ponga, si quiere conseguir algo de forma montando una rabieta, no puedes ceder. Y esto se lo he dicho ya a las familias 2 millones de veces, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando ese chico, esa persona, monta un pollo en un lugar público, en una tienda, en el autobús, en la calle, en un supermercado, tú como profesional te puede generar cierta tensión, pero vergüenza no pasas porque a ti te da igual. Tu emoción no es la misma que la que pasa a esa familia. Esa familia, además de eso, está sintiendo vergüenza, se está sintiendo juzgada. Es su hijo. Y no está en la misma disposición de actuar que tú. Entonces, tus emociones y las suyas, aunque sea la misma circunstancia, no son las mismas. Y esto es muy importante tenerlo presente. ¿Vale? Como he repetido una y otra vez,
Pon la empatía en el centro, la empatía y la compasión en el centro de tu relación con esa familia. Implica que realmente tomes conciencia de que hay un malestar, de que muchas veces hay un malestar, hay un dolor, hay un sufrimiento, y que requiere que lo comprendes, que lo comprendas. No que lo juzgues, no que lo critiques, no que lo intentes reprimir de alguna manera. No impongas, en el sentido no impongas ni las normas, de lo que hablo también de ser flexible, de intentar buscar cómo responder a las demandas de las familias, aunque a veces haya que decir que no, porque no se puede, ¿vale? Pero siempre intentar buscar alternativas e intentar consensuar, llegar a acuerdos sobre qué es lo posible para la familia hacer. Y luego creo que como todo esto también puede resumirse en intentar comprender siempre antes de ser comprendido. Una máxima de Covey, de los 7 hábitos, por ejemplo, que a mí siempre me pareció muy importante. Primero intenta comprender antes de tú ser comprendido. Como os he dicho, no estamos en el mismo rol, profesionales y familias. Nosotros deberíamos estar más en una disposición de servicio porque los familiares son también beneficiarios o destinatarios de nuestra misión y de nuestra actuación, al menos a un nivel bastante similar al de las propias personas con discapacidad. Porque recordemos que las personas con autismo, con discapacidad, viven en familias, en su inmensa mayoría. Algunos puede que no, pero. Y esto es algo que está ahí, es un elemento. A veces hay gente que se resiste, se quiere resistir contra esto, no quiere aceptar que esto es así, pero queramos o no, son colaboradores. ¿Por qué? Porque todas las decisiones, todo lo que hagamos con las personas, va a tener en su inmensa mayoría un impacto muy significativo en la vida de toda la familia. Entonces, aunque solo sea por un mínimo respeto o por una mínima consideración, hay que tener en cuenta, consensuar y llegar a acuerdos en todo este sentido. Pero, como os digo, también creo que las familias son merecedoras de apoyo, de ayuda, de acompañamiento por derecho propio, porque son personas que están en una situación desfavorecida respecto a otras familias en su gran parte. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo ahí y dejo unos minutos si alguien quiere comentar. Puede abrir el micrófono o lo quiere hacer por el chat. O quiere discrepar, que también posiblemente, como he tenido que contar muchas cosas en poco tiempo, haya cosas que puedan requerir cierta matización. ¿No? ¿Nadie? Estoy mirando todavía un poco todo lo que has comentado. Ah, vale. ¿Cómo es tu nombre? Perdona, porque me parece. Soy Alberto, Alberto de Plena Alberto. Inclusión Canaria. Muy bien, Alberto. Súper interesante todo lo que has comentado, la verdad. Y nada, la verdad que muchas veces, a medida que estabas hablando, vas recordando de muchas actuaciones que has tenido y vas viendo, ¿no?, los fallos que vas teniendo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que viene muy bien para refrescar y para tener en cuenta un montón de cosas. Muchas gracias. Yo todos los fallos que dices los digo porque los he cometido yo. O sea, los sé por propia experiencia, porque todos creo que no me he dejado ni uno. Todos los que he dicho los he cometido yo así de veces. O sea que por eso creo que es importante a veces compartirlo, porque si puedo evitar que alguien caiga en lo mismo, pues mejor. Gracias, Yolanda, por el comentario. Tiene que ver con abandonar el modelo de experto. Sí, totalmente. Totalmente, Juan, sí. O sea, yo creo que es un tema que nos cuesta mucho. ¿Qué es avanzado? Yo creo que se ha avanzado en los últimos años, pero tenemos como que tener muy claro que no somos, o sea, podemos ser expertos
y le pondría muchas comillas, en discapacidad, en autismo o lo que sea. Pero es que al final la vida de cada familia es la vida de cada familia. Y entonces ahí, y como he dicho antes, las personas viven en el seno de familias, son parte de un sistema familiar. Y entonces muchas veces, incluso yo pienso que como se habla desde los modelos de apoyo a familia, hay que considerar casi que la unidad de apoyo, o sea, quien hay que apoyar en sí, no es a la persona con autismo, con discapacidades, a la familia en su conjunto. Pues yo creo que cuando consigues que la familia en su conjunto esté bien, la persona con autismo, con discapacidad también va a estar bien. Pero si la familia no está bien, por mucho que hagamos y nos centremos en la persona con autismo, con discapacidad, a veces es muy difícil conseguir mejoras sustanciales en su vida si no influimos en todo el sistema, en todo el sistema familiar. Y esto tiene que ver con eso, con situarnos más desde planos más humanos, más empáticos, más que de súper expertos, que lo que hacen es crear como distancia, ¿no? Ahí no genera confianza, no genera empatía, lo que hace es generar eso, más juicios y más invisibilizar, como he dicho antes, un poco en muchos casos, el sufrimiento de muchas familias. Que insisto, que no quiero decir con esto, no quiero que quede la idea de que tener un hijo con autismo es sufrir y sufrir y sufrir. No, pero evidentemente lo que dicen los datos es, hay que tenerlo también en cuenta. Es que el autismo es lo que más estrés genera de las alteraciones del desarrollo. Muchas veces que la familia se encuentra con la mano atada, como Exacto. perdidas, entonces se apoyan los profesionales. Entonces los centros, muchas veces los profesionales trabajan distintamente, no cada uno trabaja de una manera diferente. Si eso hace una cosa, el otro hace otra diferente, lo más importante es trabajar y no solo, todo el mundo de la misma forma y la misma manera, en mi opinión. Para el bien del usuario y Sí, para la familia también. esto es lo ideal, Abdel, pero para trabajar de la misma forma, como decía Juan, yo creo que muchas veces somos nosotros como decimos, esta es la forma en que hay que hacer. Y ahí no hemos tenido en cuenta en muchos casos, porque solo atendemos a las características de la discapacidad, del autismo, lo importante, ¿no? Y lo vemos como desde nuestra perspectiva de profesionales. Pero hay que tener en cuenta que la perspectiva de las familias es otra. Y entonces a veces es decir, vale, vamos a hacer eso, pero como ha dicho, sí, Juan también lo ha dicho, pues eso es decir, vale, yo tengo esta parte de conocimiento, pero tú eres la que, ¿quién vas a tener que implementar, qué vas a tener que llevar a cabo estas acciones? Entonces dime, ¿lo ves viable? ¿Crees que es posible hacer esto o no? Sea, porque si no, de nuevo, vamos a intentar imponer nuestra forma de ver las cosas. Es un poco lo que comentaba. Entonces sí, lo ideal es conseguir ese consenso y que todos actuemos igual. Pero que eso lo guíe la familia, no lo guíen los profesionales. Porque tenemos mucha más capacidad nosotros de adaptarnos, ajustarnos, muchas de lo que la familia puede hacer, que la familia lo que nosotros podemos hacer. Esto sería también para darle muchas más vueltas, pero bueno. Gracias, Nana, que comentas ahí, y Beli. Bueno, ¿alguien alguna cosilla más? Bueno, os llegará el último examen para cerrar el curso, y cualquier cosa, y la presentación la subiré también, la subiremos entre hoy y mañana, porque me he dado cuenta que no la he puesto en el formato, que la otra vez cometí el mismo error, pero bueno, cualquier cosa, creo que también lo te dejé en mi correo, ¿no? Si que alguien tiene alguna. Pero lo voy a poner por aquí, creo que no lo he puesto ahora. Un segundo, ¿dónde se escribe? Aquí. A ver, aquí. No, aquí. Lo voy a poner, es muy fácil porque es luis.simarro de Gmail, o sea que no tiene mayor. Sí, ahí está mi correo por si alguien lo necesita. ¿Vale? Bueno, gracias por los comentarios, lo agradezco, me alegro de que os haya podido ser útil y nada, un placer y sí, nos veremos en alguna otra.